potro tiene la liebre. Y cuatro tiene la cama. Donde mi morena duerme, donde mi morena duerme. Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes. Que tú tienes la cama.
Tura, gracias, amigo. Por supuesto, si no fuera por los medios de comunicación, esto pues, llegaría a muy poca gente. Gracias a Infonorte, a Radio Galda, Galda al Día, Manuel Basón, Noroeste Televisión y a todos los que se puedan quedar atrás. Un abrazo muy fuerte para ellos por ayudarnos a difundir esto. Rita Godoy, que es la mujer que nos ofrece las flores también. Gracias a ella por esos hermosos ramos que nos trajo hoy. Por ahí han visto un grupo fenomenal de gente que son no solo de Gran Canaria, sino también de Tenerife. Se llaman La Simiente. En Gran Canaria dirige el amigo Humberto Moraño y han hecho una maravillosa intervención en esta noche. Un abrazo para ellos. El baile que tuvo presente nuestra primera noche de folía, después de 14 años, ha vuelto a estar con nosotros. Bueno, y los grandes protagonistas de esta noche, que han sido estos fenomenales solistas, a quienes vamos a pedir que salgan una vez más y reciban el saludo y el aplauso de todos nosotros, porque nos han hecho disfrutar de una noche maravillosa. Con nosotros ha estado hoy Candelaria González, desde Tenerife, una voz impresionante que ha hecho la delicia de todos nosotros. Muchas gracias. La segunda vez que está en esta noche de folía, y siempre nos sorprende. Desde la isleta llegó Jessica Márquez, una voz tremenda que le hemos pedido prestada en varias ocasiones. Jessica. Y hay un jovencito por ahí que no se puede decir que sea una promesa porque ya es una realidad. Ya lo vieron ustedes tocar el timple y cantar además. Javier Cedrés, un puntal que muy pronto será una auténtica estrella del timple y de la voz. De la saga de los Campos, una parranda eterna en toda su jerarquía, nos hemos traído de Cardones a Jonathan Campos, que también ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones. Gracias, Jonathan. Desde Tenerife, con permiso de los abandeños, hemos traído una de las grandes voces de Tenerife, un hombre que nos sorprende increíblemente y que nos ha hecho disfrutar hoy de lo lindo. Besai Pérez. Y por supuesto, uno de los grandes genios, como les decía antes, de Canarias, poeta, repentista, improvisador, profesor, doctor, y por encima de todo eso, un hombre con una humanidad tremenda y un corazón que no le cabe en el pecho. Yeray Rodríguez. Bueno, todo esto es posible gracias al apoyo decidido de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Galdar. Y le vamos a pedir a Julio, Mateo y a Teodoro Sosa, que son tan amables, se acercan aquí un segundito al escenario. Queremos hacerle entrega de un pequeñísimo detalle. Como ustedes saben, cumplimos 15 años en este año 2017, fue un día de Canarias de aquella época, y estamos celebrando muchas cosas. Y hemos editado una pequeña camisa con un logotipo específicamente hecho para nosotros. Yo no sé si serán de sus tallas, pero les vamos a entregar una para que cuenten de recuerdo. Por esos 15 años, nuestro 15 aniversario. Esperemos que les entren, ¿eh? Porque las tallas son de las que encogen además, ¿eh? A ustedes. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Galdar y por supuesto a todos ustedes que mantienen viva esta noche de folías, que esperamos que no sea la última, sino que haya muchas más. Si alguien quiere también música enlatada, también tenemos por ahí algunos discos por si alguien quiere quedarse al final. Y vamos a despedir esto con una Isa Parrandera y dándoles las gracias por ese apoyo que nos han dado de nuevo. ¡Felices fiestas! Perdón. Habíamos quedado atrás con una entrega de placa. Tendrá que hacerlo ahí.
Bueno. Me va a permitir la gente que también celebremos que hoy ha desarrollado como director de Facaraca su primera noche de folía, nuestro querido y admirado Víctor Batista. Por favor, don Víctor, ponga a seguir. La verdad, no conseguí implantar la ley seca porque no nos dejaba ya ni una copa. ¿Cómo eso? Que nos dejó como astemio hoy, no hemos podido probar una copa por culpa de este hombre. Oye, y yo también quiero hacer una petición a Facaraca. Digo, quiero una camisa igual. Porque a este pueblo yo adoro, no como la de Teodoro, como la del concejal. Ay. Muchas gracias.
Gracias. Hasta siempre.